Leandro Cabrera, técnico del Club Deportivo Tenerife B, primer finalista después de imponerse hoy 2-1 a la Aruca Club de Fútbol. Muchas felicidades. ¿Cuál es tu valoración del partido? Bueno, partido muy difícil, el partido que con un equipo muy bien trabajado, con un equipo con una experiencia brutal, y en el campo lo vimos, ¿no? Ellos empezaron un poquito mejor que nosotros, yo creo que nosotros un poquito imprecisos en algunos pases hasta que cogimos campo, ¿no? Yo creo que el primer gol nos da la seguridad de circular mejor pelota, de tener más el control del partido, pero es verdad que hubieron momentos que ellos estuvieron, nos quitaron la pelota. Nosotros manejamos la estructura bloque medio una vez que marcamos el 1-0 sabiendo que ellos tenían que hacer dos goles, y bueno, la gestión de salto, pues estuvimos bien en esa gestión de salto, y bueno, a balón parado nos meten el gol, ¿no? Faltando dos minutos y es verdad que te vas 1-1 al descanso. Ellos es verdad que tiran de fuera, no tienen ocasiones claras, nosotros tuvimos esas dos, metimos una y bueno, al final uno en el descanso, y es verdad que ya la segunda parte cambia todo, ¿no? Yo creo que hacemos un saque de banda donde lo finalizamos, que yo creo que eso fue buenísimo para nosotros, para tener tranquilidad con balón, y la segunda parte de ellos, pues yo creo que la expulsión también les condiciona, ¿no? Se quedan con 10 contra nosotros y pudimos circular mejor pelota, estuvimos mejor en ataque y pudimos haber hecho algún gol más y finalizamos algunas jugadas que tuvimos delante del portero y demás. Pero bueno, al final yo creo que es justo vencedor, porque con un partido muy complicado, un equipo muy veterano y que tiene sus armas, y que ahí mismo lo vimos hoy, ¿no? En el partido. Están demasiado interiorizados, como digo yo, el juego que tienen y el trabajo de Germán Sebeno. Y hoy se consigue ganar por primera vez en el anexo del Estadio Gran Canaria. En las 9 visitas anteriores, 2 empates, 7 derrotas, y hoy ha sido la buena para llegar a la final. Bueno, si te digo que la estadística la vine a leer pues hace media horita antes de empezar el partido. Antes de venir aquí, estuve en el hotel, estaba viendo y no lo sabía. Es verdad que la lees y dices, bueno, pues te lo pones como reto, ¿no? Hay que ganar hoy allí si queremos pasar a la siguiente eliminatoria, ¿no? Sabemos que es muy complicado, sabemos que esto es muy difícil y que a partido único los pequeños detalles hay que gestionarlos. Yo creo que nosotros hoy nos hemos comportado en el último tramo del partido bastante bien, hemos tenido pelota, ellos han sido difíciles que nos hayan quitado la pelota, y bueno, a partir de ahora a descansar, a intentar que recuperen los futbolistas, y el sábado pues con el equipo que pase esta tarde, ¿no? Mister, después de una semana complicada, se juega en Aruca, se juega en la ciudad deportiva, luego al final se acabó jugando aquí. Conociéndote, está claro que vas a decir que lo deportivo, que el fútbol, pero fue una semana diferente, aparte de ser un playoff, por toda la preparación de no saber hasta el jueves cuándo se jugaba. Hombre, sobre todo por la incertidumbre, ¿no? Yo creo que al no saber que si se jugaba o no se jugaba, es verdad que la semana no cambia, ha sido una semana generalizada y específicamente trabajar después la tarea, pues la trabaja un poquito el jueves y el viernes, ¿no? El preparar el partido. Pero sí te digo que esto no nos favorece a nadie. Yo creo que el fútbol canario tenemos que estar unidos, tenemos que unirnos, y es complicado, ¿no? Yo creo que esto, de donde ahí ha salido, yo no busco culpables, pero sí lo tengo claro, que no nos hacemos un favor ni a nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser conscientes que estamos en las Islas Canarias, que tenemos que intentar dar un pasito adelante con el fútbol canario, y ojalá pues los que tienen tomas decisiones, ojalá tomen las buenas hacia los equipos, ¿no? Mister, hoy puede ser que quizás los más secundarios, los que quizás menos nombre tengan en su equipo, Pablo, Ibra, ese tipo de futbolista ha dado un paso adelante, ¿no? Ha sido muy importante hoy. Bueno, yo te digo que esa palabra secundaria, bueno, en nuestro equipo yo creo que no existe. Yo creo que todos tienen un trabajo brutal. Es verdad que hay rendimientos que pueden estar por encima de, como digo yo, pero el rendimiento ha sido buenísimo, ¿no? A nivel individual han rendido muy bien, a nivel colectivo, eso te da que a nivel colectivo somos un equipo difícil de batir, y eso lo hemos notado durante la temporada. Esa regularidad que tenemos, nos crean pocas ocasiones, y es verdad que nosotros con balón pues hemos creado ocasiones, ya no solo este partido, sino en muchos atrás. Esa es la confianza que tenemos, nosotros vinimos trabajando durante todo el año y hoy lo hemos llevado al campo. Nos queda otra final, esperemos desearle suerte a los dos equipos hoy, Las Palmas C y el Villa, y esperemos otro buen partido el sábado otra vez a las 5, ¿no? Teniendo en cuenta esa significación de que el filial no puede ascender a la segunda red, me imagino que hoy de amarillo para pasar ya directamente al corte a Península. Bueno, Antonio, yo te digo, te puedo decir una cosa, las normas las leo y todo el mundo le saca los entresijos a las normas, por eso te digo que no sé. Yo lo único que sé es que como entrenador esta tarde le voy a desear la suerte a los dos equipos, que pase el mejor o que pase el que marque más goles, porque el fútbol tiene esto, y ahora preparar el partido, que es lo que a mí me tiene como entrenador, ¿no? Yo es preparar el partido para venir aquí el sábado otra vez a las 5, volver a competir e intentar estar en esa fase final, y que estos jugadores se lo merezcan, porque ellos son los verdaderos protagonistas de todo esto, y nos han llevado hasta aquí. Este grupo yo creo que ha trabajado brutal, y este grupo tiene que estar en la final de donde sea, por lo menos. ¿Te quedas a ver el segundo partido? Sí, sí. Hemos
decidido eso, que sabíamos que si estaba el partido estatal, si pasábamos, pues me iba a quedar, y si no, nos íbamos a ir, ¿no? O sea que al final, pues pasamos, me quedaría a ver el segundo partido. Gracias, mister. Un abrazo a todos.